Estimado presidente del Gobierno de Cantabria, señor delegado del Gobierno de España en Cantabria, querido alcalde del Ayuntamiento de Santander, estimado consejero, queridos diputados y queridas autoridades, alcaldesas, señor presidente del Consejo Social, querido profesor Elliot, queridos homenajeados, queridos universitarios y amigos, el tiempo es inexorable y esta es ya la tercera vez, parece mentira, que me cabe el honor como rector de la Universidad de Cantabria de presidir el acto de nuestra festividad de Santo Tomás de Aquino. Como ya me ocurrió en años anteriores, debo confesar que se agolpan en mí sentimientos contradictorios. Por un lado, la fiesta, la solemnidad académica, la gratitud y el reconocimiento. Y por otro, la razón, la realidad que vivimos, las dificultades, el tratar de seguir manteniendo un mensaje de esperanza cuya concreción nunca llega, la sensación, y más que eso, de ir bordeando obstáculos para evitar situaciones sin retorno. Sinceramente, no son tiempos de celebraciones en las universidades públicas. No son tampoco tiempos de celebraciones en nuestro sistema de investigación e innovación, ni creo que estos actos sean lo que la sociedad valore más en el contexto actual. Pero es evidente que en esta dicotomía opté por unirme a la fiesta y que esta represente un acto de reafirmación universitaria, de la universidad secular, de la actual y de la del futuro. Por supuesto, quiero compartirla con los que nos acompañan, por respeto a todos, y porque, como decía el escritor gallego Otero Pedrayo, para ir viviendo convén espaciar las cosas tristes, todas juntas afogarían o peito más bravo. Pero no puedo resistirme a citar cuatro de nuestras máximas preocupaciones. Primero, esperamos y confiamos que la ampliación de crédito prevista para la Universidad de Cantabria en los presupuestos generales de la comunidad pueda concretarse y así evitar la entrada de nuestra institución en el club del déficit estructural. Otro tema que nos preocupa enormemente es la renovación y promoción de la plantilla universitaria. En algunos casos la situación comienza a ser crítica. Asimismo, confiamos también en que los programas de investigación recuperen su periodicidad y nivel de financiación y que los programas operativos de los fondos estructurales Research and Innovation Smart Specialization Strategy, el RIS3, la R es de Research, consideren fundamental la participación de la universidad. Por último, un regalo que nos ha llegado estos días. ¿Quién puede pensar que una nueva modificación inmediata y además voluntaria en la estructura y duración de los estudios universitarios puede aportar mejoras a nuestro sistema? No tenemos ya suficientes temas abiertos como para abrir otro innecesario por el momento, cuando aún no se tienen los datos fehacientes sobre los resultados del modelo vigente. Y ahora, concretémonos y concentrémonos en nuestra fiesta. ¡Qué gran satisfacción ver este paraninfo a rebosar! Muchas gracias a los padres de nuestros estudiantes, a los familiares de nuestros universitarios y a todas las instituciones que hoy nos acompañan. Esta es también vuestra casa. Bienvenidos. Nuestro mejor mensaje es que hay normalidad en el funcionamiento de nuestra institución. Como veis, la universidad sigue con su actividad, con fuerza y con ilusión. Y podríamos relatar los logros que en este último año se han conseguido, que no han sido pocos, como la consecución del primer European Research Council contrato para la Universidad de Cantabria. Felicidades a Nacho Varela especialmente y al Instituto de Biomedicina y Biotecnología. O la calificación definitiva de Cantabria Campus Internacional como Campus de Excelencia Internacional. Estos logros son la prueba de que los primeros responsables del presente y el futuro de nuestra universidad somos nosotros mismos,
los profesores, personal de administración y servicios y alumnado, y que su nivel de dedicación, implicación y compromiso con el trabajo cada día mejor hecho da sus frutos tangibles. Y esto es independiente de que nos gusten más o menos las propuestas y estímulos que se nos imponen desde fuera. Lejos la imagen de nuestra universidad de la del asno de Buridán, que murió de inanición ante un montón de alfalfa y un cubo de agua, por no decidirse a saciar el hambre o la sed. O explicado, para aquellos que no vean la similitud, quedarse quietos esperando a que las circunstancias económicas y sociales cambien. Hemos recibido en nuestro claustro a los nuevos doctores, que tras años de estudio y de trabajo constituyen la cantera de nuestros futuros profesores universitarios. Hemos premiado a nuestros estudiantes más destacados, que son el mejor ejemplo de transferencia de conocimiento a la sociedad. Estoy convencido de que alguno de vosotros formaréis parte en unos años de nuestro plantel de alumni distinguidos, uniéndoos a los ingenieros Ángel Corcoste y Dionisio Cajías o Raquel Onaindía, o a los médicos Jaime del Barrio y Santiago Quirce, o al licenciado en Derecho Miguel Ceballos, o al físico Alejandro Abascal, o al economista Luis Ángel Gómez Eizaguirre, o a la embajadora Elena Madrazo, licenciada en Historia. Pero aún estoy más convencido de que si bien estos reconocimientos que os han sido entregados dan fe de que habéis pasado por la universidad, vosotros sabréis ser ejemplo vivo de que la universidad también ha pasado por vosotros, con la responsabilidad que eso significa, el conocimiento bien fundamentado, el criterio basado en el estudio y en la experiencia, el respeto a los otros, a los diferentes, el saber convencer con la palabra y con el razonamiento, el saber distinguir lo fundamental de lo accesorio y el mantener viva la necesidad de aprender. Así nos lo confesó la embajadora Elena Madrazo. Dice, en la universidad me enseñaron sobre todo a aprender, lo que no es poco. Y todo eso no solo para disfrute y satisfacción personal, sino para ponerlo al servicio de la sociedad, de nuestro entorno social, e industrial y económico. Pues es en vuestro conocimiento y creatividad donde está el futuro del país y de nuestra civilización. Por otra parte, cuando uno reconoce entre aquellos compañeros que alcanzan la jubilación o se hacen merecedores de distinciones especiales como Inés Arija o Ramón Teja, muchos con los que hemos compartido esperanzas, ilusiones, años de trabajo y mucha dedicación, no siempre en las condiciones más favorables, no puedo menos que confesar una profunda emoción y reconocer que como representante máximo de nuestra querida universidad, algo se nos va, algo nos faltará. Cada vez nos quedan menos referencias a los que aún nos quedan algunos años en activo, pocos en mi caso, por cierto. Y vosotros lo sois, pero dejadme una pequeña incursión en el espíritu machadiano y deciros, vivid. La vida sigue, lleva quien deja y vive el que ha vivido. Y vosotros sois y seréis siempre una parte viva de la Universidad de Cantabria. En las anteriores celebraciones aproveché esta festividad de Santo Tomás para reflexionar sobre aspectos que creo de importancia capital en la concepción del hecho universitario. En el 2013 analizamos el concepto fundamental de autonomía universitaria y su actualización en la universidad del siglo XXI. El año pasado, en circunstancias parecidas a las actuales, hacía un análisis de la trivialización que se vive del hecho universitario, la llamada secundarización de la enseñanza superior, y este año la clave me la ha dado nuestro invitado de honor y ya doctor honoris causa, Sir John Eliot, cuya lección magistral quedará para la historia de nuestra institución. En el prólogo de una de sus obras, Haciendo Historia, una de sus últimas obras, nos dice: la sensación al sumergirse en una época anterior
de tener al alcance de la mano a sus habitantes y estar adquiriendo como mínimo una comprensión parcial de su conducta e intenciones, produce una emoción intensa y convierte la investigación histórica en una experiencia inmensamente gratificadora. Espero, a lo largo de estas páginas, dar una idea de la clase de recompensas que ofrece el estudio del pasado y transmitir algo de los gozos que puede producir el escribir historia. Yo me voy a permitir extender no solo a la investigación histórica esa emoción intensa y la experiencia inmensamente gratificadora, sino a cualquier investigación, y compartir los gozos que produce dar cuenta de los logros científicos. Pudiera parafrasear a nuestro invitado señalando la enorme satisfacción que se siente cuando, después de años de laboratorio, de estudio, de análisis, uno puede entender este o aquel comportamiento, sea de un nuevo material, de un virus o de un gen específico o de un conjunto de sujetos consumidores interactivos. Y el estado de excitación que produce el tratar de comunicarlo a la comunidad académica y esperar cómo ésta puede aceptar el descubrimiento. Aún recuerdo con nostalgia y emoción la tarde que pasamos mi última doctoranda, Noelia Marcano y yo mismo, con el profesor Jill Lonsarich en el Trinity de Cambridge, explicando el comportamiento del compuesto cerio níquel cobre que nos había ocupado los últimos años. En la cena, Lonsarich nos confesó que nos había recibido en la sala donde solía trabajar Isaac Newton. Quiero decir con esto que la investigación es consustancial a la universidad, la buena investigación, la búsqueda del conocimiento, independientemente de la rama del saber. No podemos ni debemos, en aras de no se sabe bien qué paradigmas pseudopragmáticos o economicistas, renunciar al saber. Y la universidad es el lugar adecuado para ello, e iría aún más lejos. No se puede concebir una buena universidad sin el desarrollo de las humanidades, ni de las ciencias sociales. Se nos señala a veces con escaso criterio como una universidad centrada en las ingenierías y en las ciencias duras. No es toda la verdad, pues no hay que mirar la cantidad, sino la calidad. Y esta se encuentra asentada en profesores y grupos de historia, geografía, ciencias económicas y empresariales, derecho y educación, que destacan en su campo y que están generando su propia escuela en Cantabria. Digamos con orgullo que la Universidad de Cantabria es referente internacional en muchas ramas del saber humanístico y la presencia con nosotros de John Eliot así lo confirma. Tuvimos ocasión el año pasado de tener con nosotros a Svetan Todorov, también premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales, y reflexionar sobre su libro La conquista de América, el problema del otro. Reflexión que ha resurgido ahondando en la obra de Eliot sobre la buena investigación histórica. Permitidme un pequeño apunte de mis reflexiones como físico. La historia, el análisis del hecho histórico, no es como las ciencias puras, la física, la química, la biología o la matemática. En un hecho histórico es más importante la motivación y las consecuencias que el hecho en sí. En física la motivación no existe, son las leyes de la naturaleza las que conducen a un comportamiento determinado. Pero cuando el objeto de nuestro estudio son los seres humanos y sus relaciones, las sociedades y sus culturas, estamos lejos de los modelos deterministas o probabilísticos en el sentido de la física cuántica. De aquí la complejidad y el extremo interés de la investigación histórica. Estas reflexiones no están reñidas con una necesidad de seguir y encauzar los tiempos que vivimos. De la universidad se espera mucho y sin duda estará presente en los nuevos tiempos que nos toca vivir, tiempos de cambios, de reflexión, de impartir criterio.
Seguiremos en la brecha con todas nuestras potencialidades de ingeniería, técnicas, ciencias, economía, derecho y, por supuesto, de humanidades. Reafirmados en nuestro valor y, como ya he dicho en innumerables ocasiones, tratando de convencer a nuestros gobernantes día a día con nuestro trabajo y con nuestros resultados del valor y la consideración que creemos merecer. La Universidad de Cantabria trabajará para que la Carta de Río 2014, presentada en el tercer encuentro de rectores de universidad, ayude a la construcción del espacio iberoamericano del conocimiento y para la mejora de nuestro sistema universitario. Esta carta fue transmitida a los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de Monterrey por Ana Botín. En este punto quiero resaltar la plena confianza demostrada por la nueva presidenta del Banco de Santander en nuestra universidad al firmar el nuevo convenio hace escasamente un mes para los próximos 4 años. Para finalizar, quiero destacar que en 2015 se cumple el centenario del fallecimiento de Francisco Giner de los Ríos, persona que dedicó su vida a mejorar nuestro sistema de enseñanza superior y que confiaba totalmente en que la regeneración del país vendría a través de las conciencias, la revolución de las conciencias. Quería crear hombres íntegros, cultos y capaces, en base a la idea de que los cambios los producen los hombres y las ideas y no las rebeliones o las guerras. Muchos universitarios somos conscientes de que sus pensamientos siguen aún vigentes y su modernidad trasciende el tiempo. Dejarme, por tanto, terminar con los versos que Antonio Machado le dedicó en su despedida. Oh sí, llevad, amigos, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allí hay barrancos hondos de pinos verdes donde el viento canta. Su corazón repose bajo una encina casta, en tierra de tomillos, donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España. Un nuevo florecer que todos seguimos deseando y por el que trabajamos. Recordemos también que Santander y Cantabria siempre tuvieron un especial significado para muchos de aquellos sabios y que la mejor contribución a este centenario sería poder presentar una universidad pública valorada, apoyada por nuestras autoridades y sentida definitivamente como un instrumento fundamental para la recuperación social y económica de nuestra región. Muchas gracias.